creen que existen los motitos que aunque pasen muchos años no te quieren soltar. Póngase cómodo y analice la complicación de la historia que les voy a contar. Era un viernes 13 del 2019. Me puse a recordar que 30 años atrás pasé un sustito leve para el 89, cuando era un plebe y terminó mi corazón más congelado que el torso de un muñeco de nieve. Me puse la ropita y el gorro, pero esta vez por los malos recuerdos no fui para el castillo el morro. Fuimos pa' un chinchorro y en motora por si acaso había que huir, pues como antes ya no corro. Nos fuimos pa' el kiosco de piñones. Los mosquitos me mascaban hasta los riñones. Me atacaban en corillo y se sentían como metra de Al Capone, y de sangre me jalaron dos galones. Escuché hablando a uno que le decía a otro, dale duérmelo, y yo vuelo por al lado y lo vacuno. De momento llega un luchador de sumo. Los mosquitos vieron toda esa carne y peselao movieron el consumo. Me salvé pero deshidratado como perro sin suerte. Ese combito de mí me vino fuerte. Pedí una botellita de agua para evitar la muerte y me dijeron, sin la mascarita no puedo atenderte. No tenía máscara, usé mi camisilla, pero un guardia me arrestó por exhibición de tetilla. Me fugué por una alcantarilla y pasé la noche oliendo lo que sueltan de una sentadilla. Y a pesar de todo amaneció. Viernes 13 se acabó y qué bueno, Jason nunca apareció. Así decía en mi mente hasta que se escuchó la voz que dijo, prepárate que aquí estoy yo. Sábado 14 es la nueva fecha de mi pela, porque este Jason es más malo que un limber de gofio y ahora viene y tira la secuela. Sábado 14 es el nuevo día de mi perse, porque este Jason me enseñó que cuando llega viernes 13 no vale la pena amanecerse. Repítela. Sábado 14 es la nueva fecha de mi pela, porque este Jason es más malo que un limber de gofio y ahora viene y tira la secuela. Sábado 14 es el nuevo día de mi perse, porque este Jason me enseñó que cuando llega viernes 13 no vale la pena amanecerse. Me corrió por todo el alcantarillado y fuimos tan lejos que cuando subimos salimos por el condado. Señalé para el agua y dije, Jason, viene Freddy Krueger, y mientras averiguaba yo me escapaba en un Uber. Llegamos al viejo San Juan, pero estaba todo caliente. Bad Bunny estaba allí con Residente, dirigiendo a una masa de gente que estaba ready para invadir la fortaleza por la puertita de al frente. Y en ese ambiente me disfracé de soldadillo. Parecía un G.I. Joe, pero de bolsillo. Y como quiera, Jason me reconoció por el galillo. Me cambié de disfraz y puse voz de topollillo. Más adelante me encontré con Eddie D. Le conté lo que pasaba y una ayuda le pedí. Me dijo que sí, pero para después de que sacara un disco que quería estrenar cuando se fuera Don Francisco. Le dije contra gracias, Eddie D, por ese tiempo. Pa' la próxima te voy a tirar acompañado de Tempo. Voy a llamar a Tego Calderón pa' grabarle un palo que se va a llamar El Bueno y El Feito contra el Malo. Exploté y dije, párame esa pista. Y a Jason le grité cuando lo tuve a la vista, tú eres más chupa sangre que un vampiro narcisista. Ven y zúmbame, que estas dos manitas están listas. En cuanto dije eso sentí que se fue la luz, porque Jason me zumbó con un bombazo de Kung Fu. Me voló la cabecita, me llegó hasta Santa Cruz. Se me fue lo de valiente y lo de pique. Sábado 14 es la nueva fecha de mi pela, porque este Jason es más malo que un limber de gofio y ahora viene y tira la secuela. Sábado 14 es el nuevo día de mi perse, porque este Jason me enseñó que cuando llega viernes 13 no vale la pena amanecerse. Repítela. Sábado 14 es la nueva fecha de mi pela, porque este Jason es más malo que un limber de gofio y ahora viene y tira la secuela. Sábado 14 es el nuevo día de mi perse, porque este Jason me enseñó que cuando llega viernes 13 no vale la pena amanecerse. Si quieres saber cómo es que todo termina, unos cuantos años me tienes que esperar. Será domingo 15, pero les prometo que lo saco antes de mi funeral.